Muy buenas amigos, estoy de vuelta con Zelda Majora's Mask. Y pues bueno, vamos a la parte donde estoy consiguiendo la máscara del águila y la del conejo. Espérenme, déjenme acomodarme bien el micrófono. Esto. Pues bueno, voy a comenzar. Ok, entonces empecemos. Ya que tengo, a ver, digamos, tengo una pieza de corazón, me haría falta tres, pero a ver, ya sé cómo se conseguirá. A ver. Ok, voy por esa pieza de corazón que está en la casa, en donde se encuentra la bruja y el hombre ese de, el de las fotografías esas. Y ahí es donde voy a conseguir el corazón. Solo que necesito el, ¿cómo se llama? El papel de lo de la propiedad de la ciudad reloj de la flor Deku. Como que se traba la tecla, ahí está. Como que lo veo un poco bugueado, ¿no? No, algo de la... Ahí, era por acá, me estaba confundiendo. ¿Cómo? ¿Dónde era? A ver, era por acá, ¿no? Es que ya no me acuerdo. No me fijo del mapa, de por sí. Debo de guiarme más con el mapa. Aquí iba a necesitar esto. Wow, ¿ahora por qué se ve así? ¿Me habré movido algo dentro del juego, del room? Es que ni sé por qué se ve así, sinceramente. Ya se está haciendo de noche, a ver si alcanzo, porque creo que la pieza de corazón del Deku, el vendedor ese, el comerciante, es el que da una pieza de corazón en un agujero secreto. Debe ser en ese, donde se mostró. A ver... No, ya no. Ahí está, está, está. Creo que la pieza de corazón lo da a 200 rupias, es lo que ya tengo. O eran 500, ya no me acuerdo de eso, sí. Ah, pero necesito la... ¿Cómo se llama? A ver, tengo que salir por ahí y luego ir acá. ¿Qué? Es que creo que no se puede salir este dentro de la del telescopio. Se puede entrar ahí, pero con una flor Deku, pero no se puede ya salir de ahí, de esa zona, de esa parte.
Okay, se me estaba olvidando. Iré por la lágrima lunar. Okay, ahora. A ver si me sale bien porque no si, ni sé si se pueda conseguir esa pieza de corazón de esta forma. Ahora lo que me queda es transformarme en Deku para ir más rápido de esta forma, aunque no tenga la pinche perro de mierda. Sí, no me interesa. Aún puedo llegar, aún puedo llegar. Vamos, aún puedo llegar. Ah, era por acá. Ah, no, sí, son. Careta Brennan se llamaba. ¿Qué pedo? Listo, amigos, perdón por eso. Es que el Bandicam
Acaba de enviarme una ventana diciéndome que no puedo grabar más de 10 minutos. O bueno, no sé, así que tuve que volver a craquearlo y no sé qué más. Así que es lo que más odio de esta cosa. No sé por qué siempre se le quita la licencia. Perfecto, ya solo me queda una última. A ver, espérame. Ahí está.
¿Qué carajo, a ver? Okay, a ver. Si ¿Sí tengo bombas? Sí, sí tengo. Okay. A la verga. ¿Cómo le hice para sacar la espada sin atacar? No, a ver, ¿para qué me puse la máscara de eco? Que me equivoco de tecla, a ver, ¿dónde está? Ok, ya voy por la careta del conejo. Pero ya correría más rápido porque así tardo más. Rancho Romani. ¿Cómo no? No. Antes ignora a la niña y se pone a ver al caballo.
Okay. De hecho existían chipeos de Link X Romani o como se llamaba la otra de la Ocarina of Time. Ese debe ser el último. No, me falta otro. Carajo, lo que más odio es que no sé dónde se encuentra el último. Está. Creo que vi una bola amarilla por aquí. Ahí está. Ya aquí voy a finalizar el video, amigos. Ya para el próximo video de Zelda Majora's Mask voy a entrar al templo. Bueno, y aquí me despido y nos vemos. Adiós.